gusto saludarle desde una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Esto es Machu Picchu, en el Perú. Y la producción de este programa ha viajado hasta acá con un servidor para entregarle a usted testimonios de la fe que surge en la cultura inca y que actualmente se hereda en la cultura peruana. Desde este sitio, desde Machu Picchu, le doy la bienvenida a este programa especial. Así que comencemos, vámonos desde Machu Picchu hasta la ciudad capital del Perú, a Lima, tierra de Santa Rosa de Lima, tierra de San Martín de Porres, tierra de San Juan Matías. Comencemos este recorrido desde allí. Vamos a Lima, Perú. Estamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, capital del Perú, en el centro histórico, frente al Palacio de Gobierno, donde el presidente de esta nación dirige los destinos de su país y de este pueblo tan noble y tan bueno que es el pueblo peruano. Iniciemos por la catedral. Lima es una arquidiócesis y el arzobispo es cardenal. El cardenal arzobispo Juan Luis Cipriani imparte su cátedra en este edificio que le mostraremos enseguida. Comenzamos, pues, con la Catedral de Lima. La Catedral de Lima es la iglesia más grande del Perú. Mediante bula del 14 de mayo de 1541, el Papa Paulo III la elevó a catedral bajo la advocación de San Juan Evangelista y el 12 de febrero de 1546 a catedral metropolitana al dejar de ser diócesis sufragánea de Sevilla tras erigirse la arquidiócesis de Lima. El 28 de mayo de 1921 se le confirió el título de Basílica Menor bajo el nombre de Catedral Basílica San Juan Apóstol y Evangelista. La fachada principal presenta en la parte más alta el escudo del Perú, en la hornacina central al Sagrado Corazón de Jesús y en los demás nichos a los apóstoles. Al frente, como la mayoría de las catedrales, su fachada cuenta con tres portadas de acceso. La principal, al centro, es la portada del perdón. Estamos en el interior de la Iglesia Catedral de Lima, una iglesia que fue mandada a construir por indicaciones del conquistador del Perú, Francisco Pizarro. Nos hemos instalado en una parte alta, en un lugar donde se reúne el coro para las animaciones litúrgicas. Y desde este sitio, le invito a que conozca más de esta maravillosa Iglesia Catedral. Muy rica en su exterior, con su fachada magnífica, pero también en su interior. Conozcamos más, pues, de la Catedral de Lima en Perú. Esta iglesia basílica catedral reúne varios estilos arquitectónicos. En su conjunto es renacentista, de una planta de salón rectangular que emula a la Catedral de Sevilla. Su portada principal es plateresca. El techo es sostenido por bóvedas góticas de crucería elaboradas de madera y estuco para alivianar el peso sobre las paredes y evitar su colapso en caso de sismos. Sus retablos y altares originales son barrocos, pero algunos se sustituyeron por otros de estilo neoclásico. Su planta es de tres naves, la principal y dos adicionales para las capillas laterales. El retablo principal del altar mayor de estilo neoclásico consiste en un baldaquino de madera, obra del retablista, pintor y sacerdote español Matías Maestro, que presenta al centro una bellísima imagen de la Inmaculada Concepción y un hermoso crucifijo.
Abajo del presbiterio se ubica la cripta de los arzobispos, donde están los restos de casi todos los pastores de la Arquidiócesis de Lima. Desde el primero, Fray Jerónimo de Loaiza, de la Orden de Predicadores, hasta el Cardenal Augusto Vargas Alzamora, de la Compañía de Jesús, predecesor inmediato del actual arzobispo, el Cardenal Juan Luis Cipriani. El coro, que originalmente estuvo en medio del pasillo central, en posición similar al de la Catedral Primada de México, y que actualmente flanquea el presbiterio, está compuesto por una sillería del siglo XVIII, obra del arquitecto y escultor español Pedro de Noguera. Los respaldos se decoraron con figuras de la Virgen María, de los apóstoles, de padres y doctores de la Iglesia, pontífices, obispos y varios santos y santas. Precisamente en esta sillería del coro, con una manera exquisita de trabajar la madera, una constante que encontramos en Perú, el trabajo artístico de las tallas en madera es maravilloso. Contamos la sillería del coro y son 60 sillas que rodean el espacio celebrativo del presbiterio, que rodean el altar. Aquí en las grandes celebraciones, pues se reúne el cabildo de catedral, los señores canónigos, los diversos presbíteros y sacerdotes. Y pues aquí se permanece mucho tiempo durante la celebración litúrgica, que siglos atrás eran más largas por los coros tan extensos. Y en los momentos en los que durante la celebración eucarística se tenía que permanecer de pie, algunos miembros del cabildo, algunos canónigos ya ancianitos, no aguantaban, así que se hizo un truco que le voy a mostrar enseguida. Mire, en la sillería encontramos este asiento, así que se puede estar aquí sentado y es una postura adecuada. Pero si hay que ponerse de pie, entonces esto se levanta y está uno de pie así. Pero para no cansarse, entonces esto tiene un truco, mire. Es esta pequeña como repisita que es como un banquito. Y para aguantar tanto tiempo, pues simplemente uno se hace así y ya está. Y con la indumentaria litúrgica ni quien se dé cuenta. El púlpito de estilo neoclásico, también de Matías Maestro, es de cedro con detalles en oro y está coronado por una imagen de San Juan Evangelista. Las dos naves laterales de la catedral albergan varias capillas cuyos retablos originales fueron barrocos, pero se sustituyeron por retablos neoclásicos tras las remodelaciones del padre Matías Maestro y posteriormente por la destructiva restauración de la década de 1890. Las principales capillas de la nave izquierda son el antiguo bautisterio con su pila bautismal y una hermosa imagen dolorosa de Nuestra Señora de la Esperanza. La Sagrada Familia con bellísimas esculturas policromadas de Jesús Niño, la Virgen María y San José. La antigua, que perteneció a la Universidad de San Marcos y donde los alumnos recibían sus grados académicos. El retablo alberga una imagen de la Virgen de la Antigua de mediados del siglo XVI, patrona de la universidad. Los Santos Peruanos, que originalmente fue dedicada a Santa Rosa de Lima, ahora tiene también imágenes de San Martín de Porres, San Juan Macías y San Francisco Solano. La Inmaculada Concepción es una de las pocas capillas que conserva su retablo barroco original y los azulejos que recubren sus muros. La escultura al centro del retablo es Nuestra Señora de la Evangelización del siglo XVI, obsequio del emperador Carlos V. Luego sigue la entrada a la sacristía, adornada a su izquierda con un bajorrelieve de la Adoración de los Pastores del siglo XVI, una de las piezas más antiguas de la catedral, y a su derecha con un cuadro de la Virgen de Guadalupe de México, con medallones de la Virgen Dolorosa y un Ecce Homo, y con tallas en madera de San Ambrosio y de San Agustín. Luego del acceso a la sacristía está la capilla de la Virgen de la Paz, donde actualmente se reserva el Santísimo Sacramento y que contiene, en su pared izquierda, un cuadro de San Juan Evangelista, patrono de la catedral, con la Virgen María. Las principales capillas de la nave derecha son: cripta de Francisco Pizarro, la primera al ingresar a la catedral,
recubierta con mosaicos que muestran pasajes de la conquista y el escudo de Lima. La tumba contiene los restos del conquistador y tierra de su ciudad natal, Trujillo de Extremadura. San Juan Bautista, en su retablo elaborado en España, contiene uno de los más antiguos crucifijos de catedral y presenta relieves policromados de la vida del precursor del Mesías. Virgen de la Candelaria es muestra de estilo de transición del barroco al neoclásico. Santo Toribio de Mogrovejo, elaborada en madera de cedro de Nicaragua, resguarda las reliquias del tercer arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano. San Juan Evangelista, o antigua capilla de Santa Ana, contiene uno de los más bellos retablos de la catedral, también de la transición del barroco al neoclásico. La Visitación o de las Ánimas alberga la imagen de Cristo resucitado que sale en procesión cada domingo de Pascua. San José, con bellísimos relieves policromados con pasajes de la Virgen María y de su esposo San José en el retablo. La sacristía contiene una gran cajonería de madera decorada con imágenes de Cristo, los apóstoles, San José, San Juan Bautista y los 12 artículos de fe del credo apostólico. Esta catedral ha resistido el embate de 4 terremotos. En 1609, 1687, 1746 y 1940. Adosada a la catedral está en la parroquia del Sagrario, una de las más antiguas iglesias de Lima, y el Palacio Arzobispal, de estilo neocolonial, edificado sobre un terreno destinado al cabildo de la ciudad e inaugurado en 1924. Es la sede de la curia y residencia del arzobispo de Lima. En su fachada se identifican elementos típicos del barroco y se destacan 2 bellos balcones tallados en cedro sobre la puerta principal y una gran escultura de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del arzobispado. Se comunica con la catedral a través de un patio de naranjos. Que acaba usted de ver es la danza de las tijeras. Es una danza tradicional, típica, es el folclor peruano, y tienen en sus manos estas tijeras porque son para cortar el mal. Ahora voy a platicar con este señor peruano que se llama Cairacha. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Rosendo Valencia Carrizos de Puquio, mi seudónimo Cairacha, y les saludar a todos cordialmente a ustedes. ¿Hace cuántos años que existe esta danza? Bueno, yo practicando más o menos 18 años, y mucho más antes, así que como 40 años, este arte es maravilloso. Bueno, esta danza es una danza que ha nacido en la época de la colonia. Ha sido una respuesta, era una manera de rebelarse. Se ha dicho muchas veces que esta danza era la danza del diablo, ¿no? Porque era una danza que iba en contra, se puede decir, de los católicos, ¿no? De la religión católica, ¿no? Porque ellos se les trataba como curanderos, ¿no? Y en esa época, pues, no se aceptaba, ¿no? Se hizo de una manera ritual, de una manera reservada, ¿no? Y así el centenario de José Mar Argueras y Danza de las Tijeras que se cultiva. Hoy día gran clausura del segundo congreso. Hoy en este Palacio de Gobierno, y gracias al señor gobierno que nos ha invitado, nos van a recibir. Y más tardecito nos vamos a un local bosque para hacer la clausura finalísimo del segundo congreso de Danza de las Tijeras. Pues veo que sus compañeros ya se están desplazando, posiblemente ya los va a recibir el gobierno. Antes de que se vaya, dígame usted, ¿por qué tiene aquí en su indumentaria las líneas Nazca? La danza de las tijeras es una danza ceremonial que se ejecuta en todas las regiones, lo que es la región Chanca, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Bueno, usted como puede ver, el vestuario
tiene pues aplicaciones netamente andinas y esta es una simbología de la cultura naja, el colibrí. Usted puede ver, por ejemplo, aquí la chacana, cuatro ángulos de la cultura inca, que es la chacana, pues es un emblema de la cultura andina. Nosotros como quechua hablantes somos ejecutores de esta danza milenaria y usted puede ver, por ejemplo, este sombrero representa, por ejemplo, acá el arco iris, representa, por ejemplo, las tijeras. Las tijeras son dos hojas de acero separados, la hembra, el macho. Estas tijeras son bautizadas en los santuarios sagrados en nuestras comunidades andinas. Usted trae las líneas de Nazca aquí. Dígame, ¿quién hizo las líneas de Nazca? ¿Por qué están allí? Bueno, las líneas de Nazca fueron hechas pues, por nuestros antiguos peruanos. Ese conocimiento de todos. Y nosotros tenemos que reivindicarnos con nuestra cultura ancestral y por eso que llevamos pues, la simbología de la cultura Nazca. ¿Usted qué opina cuando se dice que estas líneas de Nazca las hicieron seres extraterrestres que vinieron de otros mundos en naves espaciales? ¿Qué opina de eso? Bueno, yo no creo en eso porque también en nuestra región, en Ayacucho, han existido otras culturas como cultura Huari en la región de Ayacucho, pero no creo que es así. Tenemos, por ejemplo, el Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, hecho por nuestros antiguos peruanos, los incas. Eso de extraterrestre creo que es ya hay que ignorarlo. Parece que el hombre occidental no puede o no quiere reconocer que los indígenas antiguos tuvieron estas capacidades para hacer una ciudad arriba de las montañas y para trazar esas líneas tan grandes, ¿sí? Por supuesto que sí. Nuestros hermanos, los incas, eran pues sabios, inteligentes. Hasta ahora no se explica cómo pues, hicieron ese Machu Picchu, por ejemplo. Por eso que los extranjeros vienen al Perú y se admiran. Inclusive es una de las siete maravillas del mundo. Recién se dan cuenta que nuestros hermanos, los incas, o nuestros hermanos mayores, eran pues sabios. En idioma quechua le dicen yacha, o sea, sabios. Sí, siempre vamos a encontrar esto en todos lados, en México también. En vez de reconocer la gran capacidad de aquellos pueblos ancestrales para edificar y construir, dicen que fueron extraterrestres que vinieron en ovnis. Qué cosa tan ridícula, ¿no? Bueno, igualito pues sucede pues con la cultura tiahuanaco que está en Puno, en los aztecas que están en México y así, otras culturas, por ejemplo, que existen pues en Bolivia, en Perú, en Ecuador, pero nosotros hay que ser conscientes y valorar el trabajo, la sabiduría de nuestros hermanos mayores. Le agradezco mucho, Coronta. Saluda a los mexicanos allí, mire. Saludos, México. Voy a saludar en mi idioma neta, en quechua, porque los incas son quechua hablantes. Yachtamasikuna, Ñujacare, Danza, Joronta, Ayacuchumata, Perú. Hankunata, saluda muy que cae. Lima, Yachtamanta, Perú, Nishaman. Gracias, hasta pronto, amigos de México. Ahí está, más claro no puede estar. A ver, ahora aquí un saludo con usted a esta cámara. Ya lo dejó muy claro él, ¿no? Sí. Bueno, de igual manera, así es, de hecho dice Danza de las Tijeras. Saludo pues al pueblo México. Ñoja saluda muy que Cairacha, Puki, Unesjamanta, Ayacuchano, a los amigos, a los poblanos de México, hermano. Si quiere, cualquier momento estamos dando por ahí una gira. Cairacha te saluda con mucho cariño, amigos, conmigo hasta cualquier momento. Gracias, chao, nos vemos. Gracias, paisano. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con más de El Perú después de este feliz encuentro tan folclórico, tan tradicional. Ya ve usted de propia voz de un quechua, ¿qué es eso de decir que son extraterrestres y ovnis los que hicieron esas líneas de Nazca? Ahí está claro pues de un auténtico habitante de esa zona. Vamos a continuar con más de este recorrido a través de la televisión en este pueblo tan hermoso del Perú. Ubicado a dos cuadras de la plaza principal en el centro histórico de la antigua ciudad y estamos instalados en el atrio del convento de San Francisco. Es una joya del arte colonial en todo el continente americano, representativo de este arte novohispano. Le invito a que conozcamos más de este conjunto conventual, mucho más de esta capilla también,
Y le invito a que se sorprenda usted con las extraordinarias piezas de arte maravillosas que fueron traídas desde España por los franciscanos para adornar, para decorar, para vestir este conjunto conventual. Son obras del gran artista español Zurbarán. Le invito también a que conozcamos las criptas de este convento y muchas más sorpresas y muchos más tesoros que guarda para nosotros y para usted aquí en esta ciudad de Lima, ciudad de la que es patrona Santa Rosa. Vamos adentro. En el centro histórico de Lima, en el cruce de la calle de San Francisco, la tercera cuadra del Jirón Ancash, y la calle de la Soledad, la primera cuadra del Jirón Lampa, es donde se encuentra ubicado este extraordinario conjunto conventual de San Francisco, conocido aquí en Lima como San Francisco el Grande. Está conformado por el convento con su iglesia principal de fachada barroca, el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, de portada neoclásica, la capilla de la Virgen del Milagro, de frontis neoclásico, y por una plazoleta que lo hacen ser uno de los más importantes y representativos conjuntos arquitectónicos de Lima y uno de los más grandiosos y bellos legados de la época virreinal. La historia de este lugar sagrado se originó con la fundación de Lima, cuando el 18 de enero de 1535 el conquistador Francisco Pizarro trazó el plano de la ciudad y distribuyó los terrenos. Uno fue para la provincia de los 12 apóstoles de la Orden de los Frailes Menores, sobre el que Fray Francisco de la Cruz levantó una pequeña ramada que usó como capilla. En 1546, Fray Francisco de Santa Ana edificó una modesta capilla que después fue ampliada durante la construcción del convento gracias al virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, protector de los frailes franciscanos. En el siglo siguiente, la capilla fue objeto de varios arreglos y decoraciones que la convirtieron en una maravilla del arte virreinal. Pero el terremoto del 4 de febrero de 1655 derribó el esplendor logrado tras un siglo de embellecimiento artístico. Para edificar la nueva iglesia del convento, Fray Francisco de Borja, comisario general de la orden, contrató al arquitecto portugués Constantino de Vasconcelos. La primera piedra se colocó el 8 de mayo de 1657 y se dedicó el 3 de octubre de 1672, aunque los trabajos en el convento se extendieron hasta 1929. La monumental fachada es de estilo barroco limeño y adornada por un bello almohadillado de rocas que recorre sus muros, adornados en su parte superior con una balaustrada de madera. Al interior, la iglesia es de estilo neoclásico con techo de estilo mudéjar. El retablo principal, también neoclásico, es obra del retablista español Matías Maestro. La sacristía, una de las joyas de esta iglesia franciscana, se concluyó en 1730. Al ingreso se destaca su magnífica portada de 1929. Esta sacristía posee una extraordinaria cajonería de madera para guardar ornamentos litúrgicos. Sus muros están adornados con hermosos lienzos del apostolado, atribuidos al taller de Francisco de Zurbarán. La iglesia del convento de San Francisco, una de las grandes maravillas del Perú, en Lima, fue elevada a rango de basílica menor por el Papa San Juan XXIII el 11 de enero de 1963. Ya ve usted qué riqueza encierra esta iglesia, pero no es una riqueza de dinero y de fortunas materiales, es una riqueza de fe, de arte, de cultura. He podido contar aquí 18 capillas que en las partes laterales, en la parte posterior y al frente, junto al retablo principal, acompañan el conjunto de esta nave de esta iglesia de los franciscanos. 18 capillas, cada una es una pieza excepcional
de arte. Ahora le invito a que visitemos el convento, lo que es el claustro de los antiguos frailes franciscanos, ahora convertido en un museo de sitio, que además nos muestra las excepcionales obras de arte de este arte sacro limeño, aquí en esta capital del antiguo imperio inca. Vamos pues al claustro, vamos al museo y bajemos también a la cripta, porque aún tenemos muchos tesoros de fe, de cultura, de arte que conocer. Cuando cruzamos la puerta que da acceso a este convento de San Francisco en Lima, nos maravillamos por el ambiente espacioso de la portería revestida con zócalos de azulejos sevillanos. Sus muros presentan un maravilloso tríptico del Señor crucificado, pintado en óleo sobre tela. Las paredes se decoraron con azulejos sevillanos en el zócalo del año 1620, con temas referentes a la orden de los frailes menores y a los santos franciscanos, y con 39 lienzos pintados en 1671 por artistas limeños que presentan escenas de la vida de San Francisco de Asís. Los techos del claustro son bellísimos, de estilo mudéjar, elaborados totalmente con madera de cedro procedente de Costa Rica. En la sala capitular hay dos hileras de asientos con espaldar elevado que rodean la sala y que tienen al centro como unión de las dos hileras la cátedra principal o tribuna, coronada por el escudo de la orden. Al centro hay una talla en alto relieve de madera con la imagen de Fray Juan Duns Scoto y la imagen de la Inmaculada Concepción. En la sala de profundis se exhiben 11 lienzos, de 3 metros cada uno, que representan la pasión de Cristo y que pertenecen al taller del gran maestro flamenco Pedro Pablo Rubens, todos de gran ejecución y armonía del color. En la antesacristía apreciamos un gran lienzo de 5 por 6 metros, una pintura limeña de 1734 que representa el árbol genealógico de la orden franciscana. El coro de 22 por 12 metros de superficie consta de una sillería coral barroca de 130 asientos tallada en cedro que se extiende en ambos lados preciosamente tallada y grabada. La biblioteca, de mucho valor, contiene 25.000 volúmenes. Algunos son incunables. Finalmente, el osario de las catacumbas muestra en varias de sus salas huesos clasificados por tipos y dispuestos de manera artística, como los de la fosa común. Este sitio, que funcionó hasta 1810 como el cementerio de Lima, llegó a albergar a 25.000 cadáveres. Me siento verdaderamente alegre de estar en el lugar en el que me encuentro y de poder compartir con usted esto. Mire, esta pequeñísima casita de adobe fue construida por sus propias manos por Santa Rosa de Lima, ayudada solamente por su hermano Fernando. Ella decidió retirarse a una vida ascética y de contemplación en la soledad de este sitio. Bueno, desde este sitio privilegiado, le invito a que conozcamos más de esta grande santa, Santa Rosa de Lima. La santa patrona del Perú, Santa Rosa de Lima, es también la primera santa canonizada del continente americano. Hija de españoles, nació en la ciudad de Los Reyes, antiguo nombre de la ciudad de Lima, en Perú, el 30 de abril de 1586, y fue bautizada con el nombre de Isabel, aunque su madre solía llamarla Rosa, en atención a su hermosura, al igual que lo hizo la Virgen María durante una revelación en que la llamó Rosa de Santa María.
Desde niña tuvo que trabajar haciendo bordados para ayudar al sostenimiento familiar y se distinguió de entre sus 12 hermanos por su esmero en estudiar y aprender de su madre, canto, música y poesía. También cultivaba un huerto de flores, ayudaba a los mendigos, atendía enfermos, limpiaba la capilla del Rosario de Santo Domingo, colocaba las flores y bordaba los manteles del altar. Desde muy joven hizo votos de castidad en oblación al Señor y en imitación de Santa Catalina de Siena. Entre el trabajo y la oración, con la práctica de ayunos y la frecuencia de los sacramentos, sin haber ingresado a convento alguno, Rosa se santificó en la vida familiar con una gran devoción a la Eucaristía, a la Virgen María y a Cristo doliente. A la edad de 20 años recibió el hábito de dominica terciaria en la iglesia de Santo Domingo y tomó el nombre de Rosa. Con la ayuda de uno de sus hermanos construyó una pequeña habitación en el jardín de la casa, a donde se retiraba a orar luego de terminar sus labores en un pequeño hospital que instaló con el apoyo de Fray Martín de Porres. Tenía el don de hablar con plantas y animales. Con frecuencia caía en éxtasis de contemplación y alcanzó la alta mística del matrimonio espiritual el 26 de mayo de 1617, cuando celebró su compromiso con Cristo en la iglesia de Santo Domingo. A pedido de sus confesores, escribió acerca de las experiencias de su vida espiritual y los dones que Dios le confirió en un texto compilado bajo el nombre de Escala Espiritual. Los últimos 3 años de su vida los pasó gravemente enferma hasta que murió el 24 de agosto de 1617 a los 31 años. Su proceso de beatificación, promovido por el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, se inició de inmediato. En 1668 la beatificó Clemente IX y la nombró patrona de Lima y Perú. Clemente X la canonizó el 12 de abril de 1671 y la nombró patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Su fiesta es celebrada el 30 de agosto, aunque el Concilio Vaticano II la fijó el 23 de agosto. Su cuerpo reposa en la Basílica Dominica de Santo Domingo de Guzmán, en Lima, Perú. El sitio donde nació y vivió Santa Rosa de Lima es actualmente un conjunto conventual del que forma parte el convento de dominicos, la antigua casa de Santa Rosa con su huerto y el santuario basílica dedicado a ella, santuario que se levantó en 1729 junto a la casa donde nació y vivió. Los antecedentes datan del 7 de febrero de 1669, cuando Andrés de Villela, caballero de la Orden de Santiago y consejero del Rey de España en Lima, compró la antigua casa para donarla a los frailes dominicos a fin de que ellos la convirtieran en un santuario. Al año siguiente, en 1670, se edificó el santuario, la primera iglesia dedicada a la santa, aún antes de que fuese canonizada. En el siglo XX se demolió un tercio de la estructura de la iglesia, incluida su portada barroca y el atrio, como parte de los trabajos del trazo de la avenida Tacna. Luego se construyó una nueva iglesia, incorporando la estructura que había sobrevivido a la demolición, parte de la nave, el crucero central y el presbiterio, y se replicó la portada original. Por ventura se conserva el retablo principal, ahora en la capilla lateral. Forman parte de este conjunto conventual la pequeña ermita de Santa Rosa, una pequeñísima casita de adobe que ella misma levantó cuando tenía 28 años de edad, con ayuda de su hermano, para retirarse a vivir allí en oración y sacrificio, y el antiguo pozo de 15 metros de profundidad al que hoy los peregrinos arrojan millares de cartas con peticiones de milagros y favores. El santuario Basílica de Santa Rosa, que se terminó de construir originalmente el 28 de abril de 1725, en su interior es de una sola nave adornada en sus muros laterales con pinturas de la Escuela de Arte Cusqueña que presentan episodios de la vida de la santa. Cercana al ingreso, una pequeña capilla interior contiene algunas reliquias de Santa Rosa como su primer ataúd y la imagen del Niño Jesús, conocido devotamente por los peruanos como el Doctorcito. Le platico que desde que yo era niño le tengo un grande cariño y devoción a San Martín de Porres. Yo le llamaba San Martincito.
Y le platico esto porque quiero decirle que me siento muy contento de estar en este lugar y poderle platicar a usted de San Martín de Porres, desde la casa en la que él nació, hijo de un español y de una mulata. Martín nació mulato, ingresó con los dominicos y pues nos entregó un gran testimonio de vida a partir de su servicio, de su entrega, de su humildad y de su amor. Conozcamos más de la vida de este grande santo, mulato, peruano, San Martín de Porres. En las interminables listas de nombres que componen las huestes de los amigos especialísimos del Señor, se encuentran algunos que por su cercanía, sencillez y características de humildad nos hacen sentir que son como nosotros, como hermanos muy nuestros. Uno de ellos es San Martín de Porres, mulato peruano que ha dejado una marca indeleble en los corazones de aquellos que, como él, encuentran en la cotidianeidad de las tareas diarias una forma de santificación. Hijo de madre panameña y de padre español, Martín de Porres, o Porras como algunos documentos refieren, nació en 1579 en Lima, Perú, cuando los negros y mulatos eran esclavizados. Pero su padre lo colocó en una peluquería donde aprendió el oficio de peluquero y de algo parecido a médico general y cirujano de heridas sencillas. Luego consiguió que ingresara al convento de los frailes dominicos. Por su desempeño como médico, conoció el sufrimiento del cuerpo, al que curaba, pero también del alma, a la que sanaba, por su intercesión ante Dios. Y a sus pacientes solía explicarles: yo te curo, Dios te sana. Dios comenzó a obrar milagros a través de Martín y pronto se extendieron los rumores de su santidad por la ciudad de Lima y luego por todo el Perú, al punto de que personas desde los más sencillos hasta los dignatarios del virrey formaban filas para conocer y ser atendidos por Fray Escoba, como solían llamarle. Entre muchas otras gracias, el Señor le concedió los dones de la bilocación y de la levitación, como lo confirmaron innumerables testigos oculares que lo vieron levitar mientras oraba ante el crucifijo y muchos que atestiguaron su presencia en Filipinas, China, Japón y México, al tiempo que atendía enfermos en su convento de Lima, de donde nunca salió. Gran devoto de San José, a quien le consagró su vida entera, Fray Martín solía comparar la madera de la cruz del Señor con la madera de su pobre escoba, como un objeto de sufrimiento cotidiano para demostrar que también en las tareas insignificantes, desempeñadas con amor a Dios y en el servicio al prójimo, es posible alcanzar la santidad. Luego de una vida dedicada al servicio y a la oración, Martín entregó su alma al Señor el 3 de noviembre de 1639. Su cuerpo reposa en una sencilla tumba en el interior de la capilla que se le dedicó 23 años después de su muerte y que se edificó por deseo del virrey Amat en el mismo sitio donde Fray Martín atendía a los enfermos y donde murió. Este es el lugar más visitado del convento. San Martín de Porres fue canonizado por Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Desde este bello edificio que es el antiguo Palacio Arzobispal en Lima, capital del Perú, hacemos una pausa y regresamos con mucho más de este recorrido por el antiguo Imperio de los Incas. Continuamos con más de este programa que estamos haciendo desde el país del Perú, desde su ciudad capital Lima, donde todavía nos encontramos. Cruzamos la plaza principal a partir de la catedral, avanzamos una cuadra y llegamos al convento de Santo Domingo de Guzmán, de los dominicos o los dominican, esta palabra que significa los perros de Dios, fundados por Santo Domingo de Guzmán, la orden de predicadores.
los dominicos. Este lugar es muy significativo para el Perú porque en este sitio se encuentran los sepulcros de Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, y de San Martín de Porres, uno de los santos más queridos en el continente americano y seguramente en el resto del mundo también. Y nos encontramos situados en este lugar que es el claustro principal. Es uno de dos claustros, este es el más grande. Y aprovecho estar aquí para hacerle notar la riqueza en el decorado a partir de azulejos sevillanos traídos desde España hasta este sitio en el año 1606. Este claustro también, un patio cuadrangular de una arcada de un solo nivel, pero con una doble arcada en la parte superior hecha con madera, ha sido ilustrado con diversas pinturas que ilustran la vida de Santo Domingo de Guzmán y de otros santos dominicos. Vamos a conocer más de este lugar en el que estamos. Enseguida profundicemos en ello. Se le conoce como Santo Domingo, aunque su nombre es el de Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario. Su fundación data del siglo XVI, del año 1535. Su construcción duró 43 años, tiempo durante el que también se fundó aquí mismo en 1551 la Universidad Mayor de San Marcos, que funcionó hasta 1643. Tras el terremoto de 1687 fue indispensable practicar reconstrucciones y remodelaciones. Este conjunto conventual hoy consta de la iglesia, el Colegio de Santo Tomás, dos claustros principales y tres secundarios de los 12 claustros que llegó a tener en el siglo XVII. La sencilla fachada de la iglesia, que es la más antigua de Lima, contrasta con la exquisita torre barroca de tres cuerpos de 46 metros de altura, rematada por el arcángel San Gabriel. El claustro principal, de influencia barroca y morisca, está revestido de azulejos sevillanos de estilo mudéjar en muros y pilastras, azulejos que fueron traídos de Sevilla, España, entre 1604 y 1606. Su arquería es de madera tallada y sus muros presentan 36 grandes lienzos de Mateo Pérez de Alesio con escenas de la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden. Sus amplios patios rodeados de arquerías dan acceso a los serenos jardines en los que meditaron grandes santos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. La biblioteca, que contiene más de 25.000 libros bellamente adornados y de gran valor histórico, destaca por el artesonado del techo. El interior de la iglesia, de tres naves, fue restaurado casi en su totalidad a fines del siglo XVIII. La sillería del coro, adornada profusamente en los respaldos con figuras de santos, es la más antigua del Perú. En su retablo principal, conocido como Altar de los Santos Peruanos, que está dedicado a la Virgen del Santo Rosario, patrona del Perú, se encuentran restos, reliquias y los cráneos, debajo de sus respectivas esculturas, de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Parte del conjunto conventual lo ocupa la famosa capilla de San Martín de Porres, edificada 23 años después de su muerte. En vida de San Martín, en este sitio se encontraba un oratorio para los enfermos, unido a la sala principal del claustro de la enfermería, lugar donde Fray Martín trabajó como enfermero, cirujano y barbero, ayudando a los enfermos y ancianos, sitio donde dormía en un rincón y donde murió en 1639. Sus restos fueron trasladados a esta capilla tras su canonización en 1962. Este es el lugar más visitado de todo el convento de Santo Domingo. Seguimos en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Lima. Hemos llegado a esta pequeña capilla, muy linda, puede usted darse cuenta, curiosa, pequeña pero llena de espiritualidad y de mística, porque es el lugar en donde se encuentran los restos, reliquia de San Martín de Porres, el patrono de la caridad, el santo de la sencillez. Aquí está pues esta tumba de San Martín de Porres, que dice textualmente: gloriosa tumba del gran apóstol de la caridad, San Martín de Porres, las siglas OP, Orden de Predicadores,
En esta capilla también se conservan, en un relicario que se encuentra en el presbiterio, los maderos de la que fuera su cama de San Martín de Porres. Y también se conserva en otro relicario el hábito de otro grande santo de aquí de Perú, San Juan Macías. Estos tres son los santos de Perú: San Martín de Porres, San Juan Macías y, claro, Santa Rosa de Lima. Este es un momento importante de este programa y de este viaje que hemos hecho para usted, porque estamos en un destino de peregrinaje de personas de todo el mundo que viajan hasta Lima, en Perú, para encontrarse personalmente con Santa Rosa de Lima. Nos encontramos ahora en un lugar que es muy significativo del Perú y particularmente de la ciudad de Lima. Esta iglesia es la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario y forma parte del convento de los frailes dominicos, en donde San Martín de Porres vivió su vida religiosa, donde él se desempeñó como un patrono de la caridad, presentando con su testimonio de vida el amor de Cristo Jesús hacia todos aquellos que entraban en contacto personal con él, con Fray Martín de Porres. Le invito a que conozcamos más de este lugar, de esta iglesia, Basílica Menor, en la siguiente nota, donde le anticipo que usted se encontrará con varias sorpresas, particularmente tres de ellas extraordinarias. Verá usted estos tesoros que esta iglesia resguarda y contiene en su interior. Mire. La Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario forma parte del Convento de Santo Domingo de los Frailes Dominicos, que además de la iglesia consta de dos claustros y de dos patios que sobreviven de los 12 que llegó a tener en el siglo XVII. La edificación de este importante santuario comenzó en 1635 y, aunque tardó décadas en levantarse, el terremoto de 1678 prácticamente acabó con él, pues su reconstrucción dio paso a una iglesia más grande, aunque más sencilla, que ha sobrevivido a varios temblores de tierra y que adquirió su apariencia actual después de los trabajos de restauración tras el sismo de 1940. Su gran torre, de más de 46 metros de altura, es de estilo rococó. La base conserva el almohadillo que alguna vez cubrió toda la fachada. Sus balcones proporcionan una de las mejores vistas de la ciudad. Su gran pórtico techado es característico de esta iglesia, pues es la única en el Perú que cuenta con una estructura similar. Su interior es de estilo gótico con una clara influencia morisca. Consta de tres naves delimitadas por arcos terminados en una falsa bóveda de crucería. La gran cúpula central está decorada con un delicado trabajo de orfebrería ideado por Fray Diego Maroto. Las capillas laterales albergan bellísimos retablos dedicados a San Jacinto de Polonia, a San José, a Santo Domingo de Guzmán y a Nuestra Señora del Rosario. Aquí, en este lugar, estuvieron presentes en innumerables ocasiones los tres grandes santos del Perú: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Así que para honrar su memoria y venerarlos, se implementó un retablo de estilo neoclásico para colocar al centro a la santa patrona de Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas, Santa Rosa de Lima; al lado izquierdo a San Martín de Porres y al lado derecho a San Juan Macías. Además, se colocó, debajo de la imagen de cada uno de ellos, dentro de una urna de cristal, algunos de sus restos reliquia, principalmente los cráneos de los tres.
La imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, que da nombre a la Basílica, es una exquisita escultura de madera policromada que fue donada por el emperador Carlos V y traída por el conquistador español para obtener su favor y protección. Esta imagen, que es testigo de la fundación de la ciudad de Lima, se encuentra en el retablo del transepto izquierdo de la iglesia, de estilo neoclásico, revestido con hoja de oro y con adornos de color turquesa. La sillería del coro es la más antigua de Perú, de estilo renacentista y tallada en cedro de Nicaragua. La sede tiene, labradas en el respaldo, las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Asís. Los libros de cantos para la liturgia, encuadernados en piel de bovino y decorados con adornos recubiertos con hoja de oro, se imprimieron con textos en latín sobre hojas hechas con piel de carnero. Esta iglesia santuario fue elevada a rango de basílica menor en 1930, 3 años después de que en 1927 fuese coronada la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Y de esta forma, queridos amigos, llegamos al final de este programa en el que hemos recorrido juntos el Perú y hemos conocido muchas cosas, pero no es todo. Perú encierra muchos tesoros más, mucha cultura y mucho arte, así que le extendemos una invitación para que la próxima semana continuemos con más del Perú en la segunda parte de este programa. Lo que me resta es agradecerle a usted infinitamente el favor de su atención y esto lo hago a nombre de mis compañeros, el equipo de producción de este programa, que hemos viajado juntos hasta el Perú. Muchas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima semana, segunda parte, más del Perú. La producción de este programa ha viajado hasta el Perú, el antiguo imperio Inca. Además, estamos aquí para entregarle a usted imágenes, historias, relatos de catedrales, basílicas, iglesias, conventos, monasterios, capillas, para mostrarle a usted el maravilloso arte sacro del Perú y para descubrir esta cultura del antiguo imperio Inca y también escarbar para encontrar las huellas de la fe que Perú nos entrega. Así que bienvenido, comencemos. Estamos ahora en el atrio de la iglesia de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Una iglesia que, como usted puede apreciar, tiene una fachada de estilo neoclásico. Esta iglesia es también el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Y si yo tratara de describirle la riqueza que tiene en su interior, en expresión de arte barroco,
y churrigueresco, le aseguro que me quedaría muy pobre en mis palabras. Así que le invito a entrar y a que conozcamos más de esta iglesia, que es un canto de alabanza a Dios, a lo divino y a lo sagrado, como lo sabe hacer la gente de aquí del Perú. Vamos a conocer pues más de esta iglesia de San Pedro y San Pablo. Esta basílica menor de San Pedro encuentra sus orígenes en dos iglesias que la precedieron en el siglo XVI con la llegada de los primeros jesuitas al Perú y con la fundación en 1568 del Colegio de San Pedro y San Pablo para la formación de sacerdotes de la Compañía de Jesús. Junto al colegio se levantó la primigenia iglesia para atender a los 10.000 habitantes de la ciudad. Al año siguiente, en 1569, en la festividad de San Pablo Apóstol, se colocó la primera piedra de la segunda iglesia, que se terminó en tan solo 6 años. Fue en 1618 cuando la Junta Provincial de la Compañía de Jesús decidió erigir esta tercera iglesia, y para ello envió a Roma al padre Nicolás Durán Mastrilli para que consiguiera los planos de la iglesia del Gesù, del arquitecto Viñola Barozzi Giacomo, compañero de Miguel Ángel Buonarroti, y quien tuvo a su cargo la terminación de la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Los jesuitas procuraron que la nave principal estuviese libre de obstáculos y con la luz centrada en el altar para una mayor atención en la celebración de la liturgia. En las capillas laterales se privilegiaron las sombras para una mayor disposición al sacramento de la reconciliación, y en el púlpito una buena visibilidad para la predicación durante los ejercicios espirituales ignacianos. Fue aquí donde por primera vez se predicó en el Perú el sermón de 3 horas de duración de las 7 palabras del Señor en la cruz. Luego de implementar las modificaciones necesarias debido a las condiciones sísmicas de la zona, se iniciaron los trabajos de la edificación de esta iglesia. La solemne dedicación tuvo lugar el 31 de julio de 1638, el mismo día en que el obispo Villarreal bendijo la campana mayor y la nombró Agustina, aunque es llamada por todos Abuelita porque es la más antigua de Perú. Con la expulsión de los jesuitas dictada por el rey Carlos III de España de sus dominios en 1763, el convento y la iglesia pasaron en 1770 a manos de los padres de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. El convento fue transformado en hospital, se suprimió el nombre de San Pablo y la iglesia fue despojada, tras la orden real, de toda la platería, ornamentos y objetos litúrgicos. Los jesuitas pudieron recuperar su iglesia 100 años después de que les fuera arrebatada, aunque con varias modificaciones que los oratorianos implementaron durante el siglo XIX. Largos años le llevó al historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte devolver a la iglesia algo de su antiguo esplendor. Al interior, 10 capillas laterales con hermosos arcos recubiertos de azulejos presentan bellísimos retablos de madera cubierta con hoja de oro y decoradas con exquisitas pinturas al óleo de la Escuela de Arte Cusqueña y con varias esculturas en madera estofada talladas por las expertas manos de los artistas peruanos. Varios estilos convergen en el interior. Abundan el barroco y el plateresco. La bóveda es renacentista y el retablo principal, elaborado por el artista Matías Maestro en 1808, es neoclásico. Actualmente, gracias a la implementación de una pinacoteca, se puede tener una imagen significativa de los lienzos, imágenes y retablos que la iglesia de San Pedro poseía originalmente. Aquí se conservan cuadros de grandes dimensiones de la vida de San Ignacio de Loyola, pintados por el maestro Juan de Valdés Leal,
uno de los pintores más importantes del siglo XVII. La imponente serie de los siete arcángeles, pintada por el maestro Bartolomé Román, considerado como el punto de partida de la iconografía de la pintura cusqueña, y las pinturas de la Coronación de la Virgen y la Virgen de la Candelaria del hermano Bernardo Bitti, considerado como el mejor artista del siglo XVI en Sudamérica. La fachada, de estilo barroco clásico, consta de tres niveles y tres puertas de acceso. Sobre los arcos de cada puerta se colocó un nicho y en el centro el escudo de la Compañía de Jesús. Al centro del tercer nivel, una hornacina alberga una graciosa escultura de San Pedro. Dos torres, de altura apreciable, contienen, la derecha, un reloj, y la izquierda, la gran campana principal. La bóveda de medio punto de la sacristía, que quedó dañada por el terremoto de 1746, se sustituyó por un cielo de madera ilustrado con escenas de la vida de San Ignacio de Loyola, con las pinturas del maestro Juan Valdés Leal. Actualmente, la Basílica de San Pedro y San Pablo es el santuario arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús y es considerada como una de las edificaciones más importantes del Centro Histórico de Lima. Cuando uno está aquí adentro en esta iglesia de San Pedro de la Compañía de Jesús, ante este espléndido retablo dedicado a San Ignacio de Loyola, y cuando uno puede contemplar con cuánto amor este pueblo limeño y peruano ha expresado con sus manos, con su talento, con su corazón, con su arte, el amor a Dios, a María y a los santos. Cuando uno puede contemplar tanta belleza y tanto amor, la verdad es que uno se queda sin palabras. Estamos en la entrada de la sacristía de la iglesia de San Pedro de la Compañía de Jesús de los jesuitas en la ciudad de Lima, y hemos buscado al padre Enrique Rodríguez, es párroco él de esta iglesia, él es sacerdote jesuita, y le pido que nos hable por favor de esta iglesia en la que estamos, su expresión que se ha logrado plasmar a través del arte barroco nos deja sin palabras, pero usted debe tener muchas que decir. Bueno, en realidad la iglesia como iglesia no es barroca, la iglesia misma. Es decir, la ornamentación de los retablos laterales es barroca. El retablo mayor también era barroco, desgraciadamente ya no existe. Este espacio que tenemos en la parte de atrás dicen que es la mejor expresión del barroco limeño. ¿Atrás del retablo principal? Detrás de nosotros, esto que tenemos, esta sacristía, ¿no? En el Marqués de Lozoya, en 1942, la conoció el historiador y crítico de arte, y dijo que no había visto en España una sacristía de un barroco tan exuberante. Yo diría alocado, ¿no? Realmente es exuberante. Sí, y después los retablos de la iglesia son una maravilla, porque es la imaginación liberada, ¿no?, para llenar los espacios con la naturaleza, con todas esas columnas torsas, salomónicas, pero ¿no? Llenas de flores, de frutos y todo simbólicos, en una gran ascendencia, ¿no?, en un movimiento ascendente hacia Dios, ¿no? El barroco en realidad pues era lo que pegaba con el espíritu, más que con el espíritu mismo de la época, con el espíritu andino. El hombre del Ande pudo asimilar la experiencia del barroco, ya no diría como arte, sino como experiencia, ¿no? Padre Enrique, ¿a qué atribuye usted que en Perú
se haya dado tal florecimiento del arte sacro? ¿Qué sucedió aquí que de manera tan inmediata se pudo inculturizar el evangelio de aquí? Sí, yo tengo una respuesta a eso. Yo tengo una respuesta. El hombre del Ande es muy espiritual, sumamente espiritual. Entonces, claro, no llega una espiritualidad que va a construir sobre la nada. Es decir, todo el mundo del Ande está construida en base de simbolismos ascensionales, sobre todo hecho en base a los el espíritu de los cerros como lugar del encuentro como con lugar Dios. Del encuentro con Dios, exactamente, ¿no? Y en cada cerro importante, en cada lugar de los Andes, desde Ecuador hasta Argentina, nos encontramos las cruces en los cerros. Pero esas cruces tuvieron detrás una apacheta, es decir, un homenaje de los hombres y mujeres que pasaban por ahí, por los caminos, iban dejando sus piedras, tenían sus lugares de adoración a los apus. ¿No? Los apus, que son los espíritus de los cerros, ¿no? Entonces hay toda una experiencia animista como substrato que se mantiene, y entonces el cristianismo entra como superpuesto en una espiritualidad que había, y viene una simbiosis. El hombre de los Andes, por lo que usted nos dice, era un buscador de lo divino, de lo sagrado, de la divinidad. Sigue siendo. ¿Cuáles eran los dioses antes de que estos hombres conocieran a Jesucristo? A Jesucristo, en los himnos quechuas desde el principio, se le llama Apu Jesucristo. Señor Jesucristo. Como el Apu, que es la divinidad, llamémosle, o el espíritu de los cerros, es el espíritu superior, ¿no? Es decir, esto es anterior a la visión ya del incanato, del Inca, del Inti, del Sol, es decir, una visión que es de tendencia monoteísta, que ya se había también difundido, pero no se llega al, en cierto modo, monoteísmo del incanato, si es que no se entiende toda una espiritualidad subyacente, ¿no? Estaban por encontrarse con el fin de sus tiempos, con el inicio de un nuevo concepto. Yo estoy convencido de que Dios tiene sus caminos. Tiene sus caminos y... Y aquí el Evangelio encontró un terreno abonado. Padre, esto se lo pregunto porque cuando he visto estos retablos en las capillas laterales, que son 16, me parece. 10. 10. Esa manera de cantar a lo sagrado, de exaltar lo divino, esos retablos dedicados a cada santo, a la Virgen, por ejemplo, el retablo a San Ignacio de Loyola. Bueno, debo preguntarle, ¿quién dirigía estas expresiones? Los jesuitas. ¿Europeas o eran indígenas? Hay un fenómeno muy curioso, pero los jesuitas llegan en 1568 y hay un, yo diría, un fenómeno vocacional inmediato. Y en un año después de la llegada de los jesuitas, ya había 30 vocaciones locales. Ojalá fuera así, ¿no? ¿Ahora? Sí. Es decir, entraron españoles que habían venido de la península, entraron criollos, es decir, hijos de españoles, pero también entraron algunos hijos de españoles y nativas. ¿Mestizos? Mestizos. Y ahora, Padre Enrique, ¿qué ha sucedido?
¿Cómo se vive esta riqueza artística y este tesoro de la fe ahora en este tercer milenio? Hay que permitir que se reencuentre el pueblo con algo que es suyo. Esto es del pueblo. Entonces estamos, por ejemplo, en este momento haciendo un trabajo de restauración bastante agresivo, sin ningún apoyo estatal, sin ningún apoyo de empresas particulares. O sea, el pueblo sigue aportando los recursos, entonces. Bueno, con las bodas. Ajá. Aquí estamos teniendo bodas y eso pues nos permite hacer un trabajo muy de hormiga, muy minucioso, ¿no? Para devolver al pueblo. Porque no se trata de convertir esta iglesia en museo. Se trata de que haya un servicio religioso que se mantenga muy activo, pero al mismo tiempo se dé todo el contexto de belleza para que, yo estoy convencido, San Pedro tiene que ser un espacio de oración. A mí no me interesa que vengan muchos turistas, aunque también me interesa porque tienen que aportar, ¿no? Si no, esto en unos años no se va a poder mantener. Pero como espacio de encuentro, como espacio de oración y toda la belleza entonces, dirigida no a una museística fría, sino a una, podríamos llamar, experiencia espiritual, museística también, cultural también, histórica también, es decir, devolver al pueblo lo que es suyo, ¿no? Para mí es fundamental. Padre, aquí en su parroquia, ¿recibe usted turismo religioso? ¿Sabe usted identificar al peregrino, al turista? Y también le pregunto, ¿la gente de Lima reconoce, aprecia este arte o forma parte de su vida cotidiana y entonces pasa ya inadvertido? Pasa inadvertido en las clases pudientes. Las clases medias, altas, ¿no?, para arriba. Como se fueron del centro de Lima, y el centro de Lima ha tenido una época en que se convirtió en un espacio muy violento, muy inseguro, entonces simplemente no conocen los niños, jóvenes, no conocen el centro de Lima, y hay todo un movimiento de reencontrar lo que es el centro de Lima como raíz, ¿no?, como raíz cultural. Entonces comienza un movimiento hacia el reencuentro de la ciudad en su raíz, ¿no? Uh-huh. Vienen muchos. Algo que usted ha preguntado es sobre peregrinos y turistas. Yo diría peregrinos, los que llegan en Semana Santa. Es decir, turismo más por Semana Santa. La última Semana Santa han pasado por esta iglesia 80.000 personas. Oh. Sí, 80.000 personas han pasado. Ah, no, aquí los números son de no creerse. ¿Son 80.000 personas de Perú o vienen de otros países? De Lima. De Lima. Esos son los que han venido en Semana Santa a las celebraciones litúrgicas. Sí, vienen a visitar el centro de Lima. Cada año están viniendo más y más. Es el reencuentro con la ciudad, pero es un reencuentro espiritual, eso es lo hermoso. ¿Y cómo aprecia usted la afluencia de turistas? Los turistas vienen. Pero turistas que entran a la iglesia. Vienen como turistas. Y toman fotografías. No como peregrinos. Pero hay algo curioso, que los turistas entran en esta iglesia
y se quedan en silencio. ¿Por qué? Impone la iglesia. Impone. Bueno, ¿qué puede usted recomendar a quien entre a la iglesia de San Pedro para que pueda apreciar sí. lo que este contenedor de fe, de expresión de amor, de arte, de cultura, encierra? Yo diría que primero que lea algunos textos en internet, ajá. ¿no? Sobre lo que va a ver. Es lo más fácil llegar a través de la página de sanpedrodelima.org. Se puede leer textos. Y después, más que explicar, hacer que expliquen, dejarse llevar y que cada uno encuentre aquello que le llame la atención, porque cada persona va a encontrar, a veces va a ser un cuadro, un rostro, es decir, el encuentro con el Cristo, la talla del Cristo de Juan de Mesa, el exeomo de Pedro Mena, los siete arcángeles de Bartolomé Román, los siete cuadros de la vida de San Ignacio, es el retablo de San Ignacio, el retablo de las reliquias, el niño Jesús de Huanca. El Cristo Nazareno que está al ingreso. El Cristo de la entrada. Sí, ese rostro es tan sufriente y tan dulce a la vez. Sí. ¿Cuál es su retablo preferido? Esta iglesia de San Pedro. El del niño Jesús de Huanca. El del niño Jesús. Tengo mi confesionario al lado y me emociona estar al lado de un espacio donde se juntaban hasta 2000 nativos. ¿Con el niño Jesús de Huanca? Sí. ¿Ellos lo vistieron así? Bueno, ahora lo vestimos nosotros así. Ajá. Ahora lo vestimos nosotros porque en aquella época a este niño lo sacaban vestido de inca. Como en Cusco, en Ayacucho, lo sacaban vestido de inca. Bueno, debo confesarle que la primera vez que yo me encuentro con un San José tan hermoso, que lleva al niño desnudo, es aquí. Sí. Y debo pedirle por favor que nos diga por qué ese niño está tan desnudito, habiendo tenido tan buen papá. Pues hay muchas personas que han preguntado si no se le debe poner su vestidura al niño, ¿no? Déjelo así, porque es el único en el mundo. Es de una ternura increíble, ese San José sí. con su niño. Es un barroco, una talla muy buena, tiene que haber sido un tallador muy bueno. No se le puede poner nombre porque no se sabe pero seguramente vino de España. Y también le he de decir que creo que pocas iglesias hemos visto tan libres de polvo como esta. Sí. Tan libres de oscuridad como esta. Es una iglesia limpia e iluminada. Se ve que el párroco, es decir, usted, gasta en es cera. Un hombre que la ama, sí, y que gasta en cera, claro. Y en lo que yo digo, un equipo de personas que... Cuando hacen esa pregunta, yo digo es que le echamos aceite de codo. Pulir, 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 pulir. Mire, el tiempo se nos va. Claro. Yo solo quiero pedirle ya para terminar, porque además allá en el confesionario debe usted tener una fila larga de bueno, pecadores, pecadores arrepentidos e irredentos. ¿Qué le dice usted al público que lo ve en México? ¿Por qué poner la mirada hacia Perú? ¿Por qué venir aquí? Ah, por una sencilla razón. Porque venir a un espacio religioso, a un espacio de encuentro, por ejemplo, lo voy a hacer de manera que lo puedan entender. Lo que puede significar para una persona... una ilusión llegar a la Guadalupana, al santuario, ¿no? ¿A qué se llega?
pues a encontrarse con la madre del Señor que te lleva al Señor. Es decir, es una experiencia espiritual. Bueno, San Pedro es un espacio bello, sí, pero tiene que ser y tiene que seguir siendo y cada vez más un espacio bello que por la belleza se llegue a la experiencia espiritual. Eso. Por la belleza. Bueno, lo que nos falta es que yo le invito unos chiles en nogada en México cuando vaya y usted me lleva por un tiradito, por un ceviche, que es lo que se come. Magnífico. Hemos disfrutado mucho con usted, padre. Gracias por la visita y San Pedro y San Pablo es un espacio abierto para todos porque es la casa del Señor, es la casa de la familia. Y así nos hemos sentido aquí, en la casa del Señor y en la casa de la familia. Todavía tenemos mucho más que mostrarle de Lima y de Perú. En Más de Perú, hemos viajado desde la ciudad de Lima a la ciudad de Arequipa, ciudad que es patrimonio de la humanidad. Es una hora en avión y nos encontramos ahora en la plaza principal de esta ciudad, frente a la iglesia catedral. Aquí enseguida le presentaremos la catedral basílica de la arquidiócesis de Arequipa. También le mostraremos el convento más grande que existe, con más de 20.000 metros cuadrados de terreno, una ciudadela, el convento de Santa Catalina. Le mostraremos también la iglesia de la Compañía de los Jesuitas aquí en Arequipa y además la iglesia de San Francisco. Pero esto no es todo, verá usted. Tenemos mucho más que mostrarle, así que continuamos con este programa desde Perú, ahora en Arequipa. Comencemos por la catedral. Este edificio que tiene usted ante su mirada es la Basílica Catedral de Arequipa. Es la edificación más representativa del estilo neoclásico en Sudamérica. Su edificación data más o menos del siglo XVIII. Le invito a que enseguida conozcamos más de este edificio, tanto en su parte exterior como en el interior. La Iglesia Catedral de Arequipa, dedicada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es una de las primeras edificaciones religiosas del siglo XVII en el Perú y es considerada una joya del continente americano. Su construcción coincide con la fundación de la hermosa Villa de Arequipa. Se levantó imponente, ocupando toda la parte norte de la Plaza de Armas. La iglesia actual tiene como antecedente a la primigenia iglesia que se comenzó a edificar en 1540, el mismo año de la fundación de esta ciudad del Perú. La primera iglesia y otras dos que le sucedieron se colapsaron a causa de diversos terremotos, por la erupción del volcán Huayna Putina y por un incendio que en 1844 destruyó gran parte del actual edificio. Tras la reconstrucción por el incendio, la fisonomía de la iglesia se ha conservado respetando el estilo en cada trabajo de restauración y mantenimiento, como sucedió con la torre izquierda que se volvió a levantar después de que la derribara el terremoto del año 2001. Esta iglesia catedral se construyó con piedra volcánica blanca y con ladrillos. Su fachada de grandes dimensiones está conformada por 70 columnas con capiteles de estilo corintio y presenta tres portadas de estilo renacentista con influencia neogótica. Su color blanco atrae la mirada desde cualquier punto de la Plaza de Armas y sus dos grandes torres, levantadas en ambos extremos, resaltan la solemnidad de todo el edificio, junto con los dos grandes arcos que dan acceso al atrio. En su interior, la iglesia es de planta basilical que consta de tres naves delimitadas por arcos fajones.
Su techo, que originalmente era de madera, se sustituyó por bóvedas de ladrillos estilo pañuelo. El altar principal, esculpido en mármol de Carrara, es obra de Felipe Maratillo. El presbiterio está rodeado por una rica y hermosa sillería de madera. El púlpito, obra del artista francés Boussin Rigaud, es una joya de la ebanistería que tiene la particularidad de presentar la imagen de Lucifer traspasado por la columna que sostiene al púlpito para mostrar que la palabra de Dios derrota al demonio y a todo mal. El órgano monumental, uno de los más grandes de América del Sur, es de manufactura belga, del maestro François Bernard Loré. Mide 12 metros de altura y cuenta con 206 tubos de exquisitos sonidos. En su parte más alta lo remata la figura tallada en madera del rey David, en medio de dos ángeles, a quien se atribuye la composición de los salmos que alaban a Dios. Entre sus varias capillas es de destacarse la capilla del Señor del Gran Poder, que contiene una réplica de la imagen que se venera en Sevilla, España, hecha en 1954 por los hermanos Valentín y Domingo García Quinto. El Museo de la Catedral exhibe una amplia variedad de objetos que han servido a la Sagrada Liturgia durante más de 400 años y que son también bellísimas piezas del arte sacro, entre ellos una magnífica custodia de oro y brillantes y un excepcional sagrario en forma de pelícano, un importante símbolo del arte sacro que se refiere a Jesucristo, pues el Señor nos alimenta con su vida y con su sangre, como lo hace el pelícano con sus hijos cuando no encuentra alimento que darles. La Catedral de Arequipa es, sin temor a equivocarse, el edificio más hermoso e imponente de esta apacible ciudad del Perú. Desde esta iglesia de San Agustín en la ciudad de Arequipa, en Perú, hacemos una pausa, es breve, y regresamos todavía con mucho más que encierra para nosotros este país, el Perú. Una pausa y volvemos con más. Estamos en un lugar que es único en el mundo. Es el convento de Santa Catalina en Arequipa. Es posiblemente el convento más grande del mundo. Es un conjunto conventual. El convento de Santa Catalina tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados. Ya se considera una ciudadela. Este convento se edificó a base de callejuelas y de plazas, imitando la ciudad de Sevilla en España. Y durante siglos estuvo cerrado totalmente, ya que es un convento de clausura. Muchas mujeres que dedicaron su vida a Cristo y que pusieron en las manos de Dios sus destinos, aquí entraron como novicias, aquí se consagraron al Señor, tomaron sus votos perpetuos, pasaron el resto de su existencia en estricta clausura y aquí ellas murieron y regresaron al Señor. Es muy interesante saber aquí que este lugar apenas fue abierto al público hace apenas unos años. Y también es interesante saber que continúa habitado por monjas dominicas hasta nuestros días, hasta ahora. Es un lugar que para recorrerlo uno puede llevarse, le aseguro, más que muchas horas, varios días, haciéndolo a detalle. Nosotros, para entregárselo a través de la televisión, pues haremos un recorrido rápido para usted. Así que le pido especial atención para apreciar todos estos lugares, para poder entrar, gracias a la televisión, a un monasterio tan grande como este de clausura. Recorramos juntos, pues, el convento de Santa Catalina, de monjas dominicas, en Arequipa, Perú. En
En la ciudad de Arequipa, segundo bastión de la evangelización en el Perú, se encuentra el impresionante monasterio de Santa Catalina de Siena, una gran ciudadela de 20.000 metros cuadrados que puede ser considerada como una ciudad monástica de vida contemplativa. Sus orígenes proceden del deseo del cabildo de la ciudad de fundar un monasterio femenino. Así que tras obtener la autorización del virrey Francisco Toledo, se inició la construcción y años más tarde, cuando doña María de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Mendoza, una mujer hermosa, rica y joven que no tuvo hijos, decidió recluirse en el monasterio en construcción luego de ceder todos sus bienes, el 10 de septiembre de 1579 se concretó la fundación bajo el nombre de Monasterio de Monjas Privado de la Orden de Santa Catalina de Siena y se nombró a María de Guzmán como fundadora, primera pobladora y priora del monasterio. Un año después, el 2 de octubre de 1580, tomó los hábitos e hizo su profesión de fe. Las demás mujeres que ingresaron como monjas fueron criollas y mestizas, que en el apogeo del monasterio llegaron a ser más de 450. Cuatro siglos después, en 1964, ingresaron las primeras españolas. A pesar de un gran terremoto que en 1582 arrasó con el monasterio, se logró mantener la clausura conventual gracias a la ayuda de los familiares de las monjas, que edificaron varias celdas privadas a manera de pequeñas casas, cada una con cocina, pues tanto el dormitorio como el refectorio quedaron derruidos por completo. Este incidente y su rápida solución fueron determinantes para el aspecto y composición del monasterio, en cuya construcción no intervinieron arquitectos, sino albañiles y las propias monjas, que con esmerada devoción fueron sumando su visión y sencillez a las pequeñas plazas y callejones que componen la ciudadela, hasta conferirle su hermosa y particular sencillez y austeridad, embellecidas por el estilo barroco virreinal de la época. Luego de traspasar su bellísimo portal policromado, el intrincado sistema de callejuelas conecta con los bellísimos y variados claustros. El claustro mayor, de 1.270 metros cuadrados, corre paralelo a la nave de la iglesia y es el más grande. Es de color ocre intenso y adornado con molduras y cornisas que resaltan por su color blanco. El piso bajo la arquería es de ladrillo, en tanto que el piso del patio es de piedras de canto rodado colocadas en un diseño ajedrezado con sillar. Sus muros están decorados con frescos en la arquería y revestido por 32 pictogramas con escenas de Cristo y de la Virgen María destinados a la catequesis de novicias y aspirantes. El claustro de novicias, de 440 metros cuadrados, es el más pequeño. Su arquería de bóveda de arista se ejecutó con muros de ladrillos y columnas de sillar cara vista. Este claustro da acceso a la capilla doméstica de 84 metros cuadrados con una hermosa bóveda de cañón circundada por una particular cornisa policromada. El retablo presenta intenciones renacentistas. El claustro de los naranjos, nombre que le ha sido dado por los árboles frutales que le aportan sus agradables sombras, es de 575 metros cuadrados y en color azul añil está adornado con frescos de aves y flores y decorado por una impresionante serie de pinturas que muestran la relación entre el alma humana y el amor divino, todas dispuestas para la preparación al recogimiento interior para la oración. Hacia el interior, los grandes pasillos conducen a amplios espacios para la vida en comunidad. El refectorio, de 157 metros cuadrados, es el gran salón destinado a que las monjas escucharan lecturas piadosas, teológicas y de las Sagradas Escrituras desde el púlpito mientras comían en silencio absoluto. El techo es de bóveda de cañón, el piso es de madera y las bancas son de madera y sillar adosadas a los muros finamente decorados con pinturas de variados temas místicos. Tres grandes salones, dos paralelos y otro perpendicular, formando una cruz de 790 metros cuadrados, componen el sitio que hoy se ha implementado como una pinacoteca. Estas tres habitaciones de grandes techos abovedados y pisos de ladrillo componen a su vez los muros de dos de las cuatro arquerías del claustro mayor y del claustro de los naranjos.
Como pinacoteca, exhibe 92 exquisitos lienzos de la Escuela Cusqueña de Arte Sacro de los siglos XVI y XVII, algunas de clara influencia española surbarenesca, además de 13 finísimas esculturas en madera estucada y policromada. Actualmente, el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa está abierto al público y en una parte pequeña y adecuada a los tiempos modernos, con gas y electricidad, es donde residen las monjas catalinas. De la fundación de Arequipas, a los pocos años se fundó este monasterio. Entonces, este es uno de los pilares históricos de la ciudad, pero también de su religiosidad y de su fe. Porque aquí muchas religiosas se santificaron, y entre ellas uno de los personajes más célebres de Arequipa, la Beata Ana de los Ángeles Montiagudo. Actualmente somos 23 monjas, son 5 novicias y las demás somos profesas. Y para nosotras las religiosas contemplativas, la predicación la hacemos a través de nuestra vida oculta, en la clausura, pero también por medio de nuestra oración. En Santa Rosa vemos un modelo de una perfecta esposa de Jesucristo, a pesar de que ella fue una hermana terciaria, pero vemos en ella la realización de ese amor extremo a Dios, de esa combinación de espíritu apostólico, pero también de una vida profundamente mística y de mucha oración. Bueno, nos levantamos a las 5 de la mañana y bueno, 5:30 empezamos con la oración de laudes y también un espacio de oración personal. Seguidamente, a las 7 de la mañana tenemos la celebración de la Santa Misa y luego tenemos el desayuno. A eso de las 9 de la mañana nos disponemos para nuestros oficios comunitarios, ¿no? Hay oficios como la sacristía, la elaboración de las hostias, la sala de labor donde hacemos algunos trabajos de bordado y la cocina, entre otros, ¿no? que tenemos. A eso de las 11:30 ya nos disponemos a celebrar la hora intermedia de sexta con el Santo Rosario en comunidad. Posteriormente es el almuerzo y al mediodía tenemos una hora de recreación. Y después una hora del silencio sagrado a las 2 de la tarde, donde las hermanas, cada una nos recogemos a nuestras celdas y para hacer lectura personal o un momento de descanso personal también, de estar en recogimiento en su celda. A las 3 de la tarde tenemos el rezo de nona, también un espacio para hacer la lección divina personal, y a las 4 de la tarde tenemos todas las tardes estudio. Y también tenemos estudio de música, del canto coral y de instrumentos. A las 5:30 celebramos las vísperas con exposición del Santísimo. Tenemos nuestra hora de adoración todas las tardes y el oficio de lectura posteriormente. Al terminar, hacemos nuestra cena, la hora de la cena comunitaria en nuestro refectorio. Allí todas comemos en silencio mientras una hermana hace una lectura, porque mientras el cuerpo se alimenta, también es necesario que el alma se vaya alimentando. Después de la cena tenemos más o menos media hora de recreo, un poco más breve que la del mediodía. Y a las 9 de la noche el rezo de completas. Terminado, tenemos ya el silencio profundo toda la noche, para lo cual se toca una campana que marca este silencio. Tenemos todas nuestras oraciones, las adoraciones al Santísimo, las vigilias que hacemos, y solo la celebración de la Santa Misa la tenemos en la capilla pública, que está abierta a todas las personas. De nuestros confesores solamente uno es dominico. Es el que tiene permiso también para entrar dentro de la clausura a confesar a nuestras madres ancianitas, que ahora son 3. Y después viene un padre diocesano a confesar a la mayoría de todas las hermanas, a nuestro confesionario y a un confesionario determinado. ¿Cómo fue que usted quiso ser esposa de Cristo? Bueno, el discernimiento me vino, yo pienso, en mi último año escolar,
porque durante toda mi niñez nunca se me había pasado por la cabeza ser religiosa, ¿no? Y yo no sabía mucho también de las religiosas contemplativas y las religiosas de vida apostólica, ¿no? Casi no tenía mucho roce con monjas o con sacerdotes, pero sí fue cuando yo entré a un grupo de oración de jóvenes en mi último año escolar, donde el Señor tocó profundamente mi corazón por medio de la oración y donde me nació una gran devoción a Santa Rosa de Lima. Yo quería vestir su hábito y ser como ella, pues casi yo la llegué a admirar como un joven admira a su ídolo musical. Quería ser igual que ella. Entonces empecé a averiguar mucho sobre los dominicos en mi ciudad. Y yo visité algunas casas de hermanas dominicas, pero donde el Señor me invadió de mucha alegría, me llenó de un profundo gozo que yo sé que no es un gozo normal, no es una alegría de este mundo. Cuando conocí a las hermanas de Santa Catalina, conocí a una hermana que en ese momento ella era la priora, pero actualmente ya es una de las madres ancianitas, que para mí me llena de mucha vida ejemplar, de mucho ánimo de poder seguir adelante, ¿no?, en mi vocación. Cuando cada vez que converso con ella y cada vez que la veo. Y bueno, fue a través de ella que me informaron todo sobre la espiritualidad dominicana y sobre todo el carisma de ser una monja contemplativa. La misión principal que ellas tienen es la oración. Y eso fue lo que a mí más me cautivó, me sedujo de Dios. Y yo entré para hacer una experiencia con ellas de un mes aproximadamente. Pero ese mes duró hasta el día de hoy. Sí, entre las etapas de aspirantado, postulantado y noviciado son aproximadamente 5 años. Y después vienen los votos simples, que son ya 3 años. En esa etapa estamos, digamos, separadas de lo que son las hermanas profesas, las monjas, las devotos solemnes, ¿no? Estamos en un espacio separado que se llama el noviciado y, bueno, allí hacemos nuestro discernimiento vocacional, casi durante 8 años. Usted es una monja profesa. Sí. Así que llegó usted aquí de 6 años, ¿no? 16. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva usted ya en este convento? 13 años. 13. Uh-huh. Bueno, hermana, hábleles a las chicas que la ven. Las chicas que están en un discernimiento o las chicas que pudieran encontrar una opción de vida diversa a lo que hoy está ofreciendo el mundo y que la Iglesia ofrece desde hace 2000 años. Un mensaje para ellas. Uh-huh. Es muy importante saber decidir y pensar con firmeza qué es lo que uno quiere hacer de su vida. Sobre todo, tener en cuenta que nuestra vida es tan valiosa y de la cual tenemos que responder a Dios. Tenemos, ante todo, que saber descubrir cuál es la misión para la cual Dios nos ha creado y nos ha puesto en este mundo. Cuando la descubramos, tenemos que seguirla hasta el fin. Teniendo que superar todos los obstáculos y sobre todo teniendo en nuestro corazón valores muy altos, ideales muy, muy elevados, sobre todo el de hacer el bien a los demás, el amar al prójimo y el amar a Dios sobre todas las cosas. Por último, hermana, en México estamos viviendo un tiempo muy difícil. Hay mucho crimen, hay narcotráfico, estamos en medio de una guerra contra el mal. ¿Te puedo dejar una petición de oraciones por nuestro país? Sí. ¿Puedes decirlo aquí, oraremos por México o algo así? Teniendo en cuenta todas las situaciones que se están dando últimamente en México, en su país, en nuestro querido país hermano, y también el cual nos ha transmitido la fe católica durante mucho tiempo, nosotros desde Perú vamos a unirnos con ustedes en profunda oración por sus intenciones y sobre todo porque la paz reine en su país, en su patria y sobre todo que Dios ilumine a sus gobernantes y a todos aquellos a quienes
se oponen a la paz. De esta manera, queridos amigos, llegamos al final de este programa que hemos hecho juntos, usted y nosotros, desde el antiguo Imperio Inca, desde el Perú. Lo que me resta es agradecerle infinitamente el favor de su atención. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa, le deseamos una buena semana y siempre le esperamos con mucho más que hacer juntos, usted y nosotros. Gracias.